Pero miren, sin embargo, el internet, pues no perdona, y los memes sobre la ruptura de Belinda y Cristian Nodal no se hicieron esperar. Para muchos era el término del compromiso entre Belinda y Nodal, un final anticipado desde el mismo momento en que se dio a conocer su relación. Luego del anuncio por parte del cantautor con el que confirmaba su truene amoroso, las redes sociales no tardaron en exponer el ingenio respecto a la situación. Mientras unos mostraban su contento por las que suponen serán las próximas composiciones musicales del intérprete, otros jugaban con los diferentes diseños que podría ocupar para tapar los tatuajes que hizo de Belinda, burlándose y retomando la mancha con la que Lupillo Rivera borró el rostro de la rubia que llevaba consigo en el brazo. Las especulaciones de los motivos de la ruptura están en el aire y con ellas decenas de memes también. Son muy divertidos y muy buenos. Pero para nosotros, pero imagínate el drama de que estás con el corazón roto y estás viendo memes sobre esa situación. Sí, pero estoy hablando de mí. Sí, claro, claro. Digo, para nosotros, pero para ellos no está padre. Y era normal que iba a pasar esto. Es lo que va a pasar y cuando se divorcien, así va a pasar. Así es esto, así se maneja esto y no hay que sentirse responsable porque pues... Yo ni los presenté, hablé con Dana Vázquez y le digo, ya, cuéntame, dice, a mí que ni me metan, yo no es mi bronca, yo no estuve con ellos, yo ni trío hice con ellos, le digo, dime la verdad. Ay, Dana. Entonces, o sea, es una cuestión de ellos que igual y regresan, igual no regresan, pero los memes están maravillosos. Y no solo fueron los memes, la famosa piñatería. Ramírez de Reynosa, Tamaulipas, ya sacó las piñatas sobre esta famosa ruptura. Ahí está Belinda y Nodal con el corazón destrozado. Ay, pues pero rápido se lamentaron, ¿eh? Sí, pues hay que vender. Pero dicen que todas las relaciones te marcan. ¿Qué les dejó la suya tanto a Belinda como a Cristian Nodal? Después de un año y 5 meses juntos, Belinda y Nodal regresan a la soltería. Así lo hizo de conocimiento público el cantautor y aunque no han compartido las razones de su rompimiento, el intérprete pidió respeto y aseguró que cada uno se llevaba lo mejor del otro. Y dentro de lo mejor de cada uno, además de las experiencias y momentos juntos, Cristian Nodal se queda con tatuajes de Belinda en el cuerpo. En la mano, un arco con el número 4. En la mandíbula se escribió Beli y en su pecho posan los ojos de la cantante. Por su parte, Belinda se queda con lo que aseguran son costosos detalles. A tan solo unos días de haber iniciado su romance, se dijo que Nodal ya le había regalado una casa en una lujosa zona de la Ciudad de México. Sin que eso se confirmara, el noviazgo continuó y los rumores también. Por lo menos de lo que se sabe, el anillo de compromiso ha sido el regalo más costoso que Nodal dio a Beli, como se refería a su entonces novia, con un valor de más de 60 millones de pesos. Nos requirió una calidad bastante, de lo mejor pidió él. No escatimó en precio, pidió una piedra BBS One F Color, que es la, los que saben de joyería, es la calidad más alta. El evaluo está hecho por GIA, que es la compañía de diamantes más grande y reconocida en el mundo. Ok. So, no podemos darte exactamente, pero el anillo está evaluado en más de 3 millones de dólares. Conseguir la piedra nos fue un proceso difícil, porque en Estados Unidos no la conseguimos. Y ya para que te digamos que en Estados Unidos no la conseguimos, es algo difícil. Nos fuimos a Bélgica, tampoco la conseguimos. Tuvimos que acabar en Hong Kong para conseguir la piedra que él requería. So, sí nos llevó aproximadamente de mes a mes y medio para terminar el proceso de su anillo de él. Una vez que lo aprobara, nos dijo, eso es lo que quiero. Mandó el dinero por un wire, listo. El diamante fue entregado en el restaurante de nombre Salvaje, ubicado en Barcelona, España, lugar que fue rentado por casi 610 mil pesos para únicamente ellos dos. Y a esas cantidades se les van sumando ceros en tanto se toman en cuenta arreglos, decoración, honorarios, en fin. Belinda, además de ser la musa de Nodal, es el tatuaje de un corazón atravesado por una flecha y el número 4 que complementa el de Nodal que tiene en el mismo sitio.
este anillo en las ciudades de Nueva York o de Michigan, tendría, al romperse, disolverse este compromiso prenupcial, tendría y podría exigir la devolución del anillo. Pero en la ley, por ejemplo, en México, en el artículo 230, si lo hubiera entregado aquí, sí podría haber discusión de por qué, quién disuelve el compromiso y cuál es el tema en los regalos antenupciales. Pues, pero como se entregó en España, hay un artículo, esta información me la da justamente nuestra amiga Mariana Gutiérrez, que tiene despacho allá, tiene ahí injerencia en España. Hay una sentencia que viene del 2005 que habla de que las donaciones antenupciales, así se dice, se disuelva la relación de matrimonio, el compromiso, la promesa, no te obligan para nada a entregar el anillo. Puedes quedártelo. Se lo va a quedar Belinda. Uh-huh. Y Nodal no se lo está pidiendo. Aquí el único cuentachiles soy yo. O sea, el único que le interesa el cuentachiles, que regrese el anillo, es a mí. A lo mejor Nodal le vale y le sobra ese billete y más. Y es simplemente lo que trae aquí Nodal. Aquí vale más de 60 millones de pesos, claro, en el puro pescuezo. Simplemente en la mano, entre anillos, reloj, vale eso. Él vale lo que pesa en oro, por el cantautor que es. Y lo mismo que ella, igual vale que ella, lo que pesa en oro. Y lo que he visto, sí, de acuerdo, lo que he visto es que truenan y se hace un conteo de los novios de Belinda. Ajá. Nodal también ha tenido novias. Estoy de acuerdo. O sea, tal vez no tan públicas como lo es Belinda, pero si Belinda ha estado a punto de pisar el altar en varias ocasiones o no, y ha decidido que siempre no funciona esa relación, creo que está en su derecho. No más una vez, ¿no? No tienes... ¿No con Nodal? ¿Con quién más? Con Chris Angel también se decía, sí, que se también estaba comprometiendo. O sea, hay varios, pero a lo que voy es, ¿por qué si una mujer decide no formalizar o finalizar la relación ya viviendo juntos o algo, ¿por qué la mujer es mala? ¿Por qué es la novia fugitiva? ¿Por qué no podemos si fue ver? Ella, pero ¿por qué en no este podemos? Ajá, claro, lo sabemos. Pero es que, haciendo eso. No, pero es que lo leo, amigo, y me da coraje porque, por ejemplo, dicen, no, es que Belinda, que no sé qué. Y yo recuerdo en unos premios Billboard, en la alfombra, ajá, que se acerca el presentador a saludar a Belinda y Nodal le hace una carota y se molesta y fue comentado en todos lados. Y también se decía, vimos un video en Instagram que subió Belinda haciéndole una broma a Nodal cuando supuestamente no era su cumpleaños y le cantaban las mañanitas. ¿Y qué pasó? Él le quitó, ¿se acuerdan? Uh-huh. Le quitó la mano, se la bajó. Sí, entonces también tenía detalles él, ¿son que no eran propios, dos, que son propios de una relación a la intimidad? A ver, pero ahora, ¿eso a qué va todo eso? No entiendo. Fíjate, lo que yo pienso con respecto a lo que dice Lalo es, yo lo que veo en la vida de Belinda, la hemos visto crecer, que ella siempre que tiene una relación pública intenta hacer ese compromiso, intenta llevarlo más allá. Y hay rompimientos eso muy dolorosos. Eso no es cierto. Sí, se ve, a ver, ha intentado tener ella... relación con las suegras, llevarla bien. Con Chris Angel le cantaba a la suegra en español, con mariachi. Están mintiendo. ¿Por qué? O sea, ella a Belinda le da vergüenza, con Lupillo, cuando la viste con Doña Rosa. Siempre que hace una hace público una relación. Ah, cuando ojo, hace pública, porque le da vergüenza. Y todos tenemos derecho a tener también, algo en lo oscurito. Y a todos. O sea, todas las relaciones que ha tenido, el 80% le dan como penita a Belinda. Bueno, pero yo voy al punto de lo que sí ha hecho público, ella quiere llevar la relación más allá. ¿Por qué penita? Y lo que sucede. Le da vergüenza. O prefiere mantenerlo en privado. Ajá, y lo que suceda en una habitación, en una pareja y pactos incluso económicos, regalos, es determinación de ambos. Y nadie les ha obligado, como dice Lalo, a entregar o a dar lo que tienen que entregar o a dar. Porque yo también creo que es un tema de dos. En su momento lo acordaron y si terminaron los que, como tú dices, Gustavo, somos nosotros los que estamos contando las cosas. Ok, Ana, si no se lo vas a regresar, no se lo regreses. Y si a Nodal no le interesa pedírtelo porque le sobra la lana, entonces tampoco al que le interesa es a mí, entonces tienen que respetar. Si a mí me interesa, no, sí. O sea, tú quieres que se lo regrese, Gus. Tú sí, yo quieres, quiero, tú sí, claro, me parecería decente. Yo creo, mira, tú dices, y tienes toda la razón, él tiene todo el dinero y eso lo tiene y lo tendrá y se volverá a hacer diamantes y absolutamente todo, no necesita el dinero, no necesita la pieza, pero probablemente sea una cuestión emocional por la que ella se lo pueda regresar, que diga adiós. Después de leer los tweets de Nodal, donde, bueno, pensamos que fue él porque su oficina no aclaró absolutamente nada, probablemente Belinda diga, bueno, pues te lo devuelvo, ¿no? No sabemos, estamos suponiendo, exacto, pero probablemente, y no es porque siga alguna ley o porque... Yo creo que será simplemente porque ahora sí ya no quiere saber nada o regresarán.